Estamos con Fernando Scannavino, el titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, porque bueno, se encuentran aquí en calle Roque Sáenz Peña, ¿no? Para estar más presentes y para estar más cercanos al ciudadano que está aquí circulando en estas calles. Sí, así es. Esto lo venimos haciendo desde que arrancó la gestión que encabeza el intendente. Esto es estar, cumplir con el mandato de la gobernadora, del presidente, de estar cerca del vecino, de escucharlo, de generar posibles soluciones a sus reclamos. De esto es justamente la esencia de la oficina. Y bueno, una vez más nos hacemos presentes, esta vez en una de las arterias principales de la ciudad, para estar cerca, para llevar la información de todo lo que es la forma de reclamar y qué es lo que se puede reclamar, y contento de estar obviamente con contacto directo con los vecinos. Estamos haciendo un gran balance de esto, de ya comenzando septiembre, lo que está haciendo el año. Estamos teniendo actuaciones récord en lo que va de este año 2018, estamos superando las 1.500 actuaciones, los 1.500 expedientes, lo cual esta es una gran noticia para los vecinos que confían en esta oficina y con un gran nivel de resolución. Obviamente no la totalidad, pero sí estamos por arriba del 75-80% de resolver las cuestiones que nos plantea, que se acercan los vecinos a la oficina. Y además de la cuestión cuantitativa, hemos alcanzado ítems así en cuestiones como fue las advertencias en materia de libros, que fueron finalmente, que están siendo resueltas, el tema de viaje de egresados, donde más de o alrededor de 200 chicos están teniendo su viaje, pese a que la empresa presentó pedido de quiebra, digo, pero en la coordinación de Nación, Provincia y Municipio es que estamos dando soluciones, y obviamente esto es el resultado de un acompañamiento por parte de la gestión y del equipo, concretamente de la UMIC. Estamos en el nuevo domicilio, que es Hipólito Yrigoyen 65, esto es en el horario de 8 a 1 todos los días de lunes a viernes, y si quien quiera denunciar fuera de ese horario o reclamarlo, puede hacer por medio de la página junin.gov.ar, en la parte de defensa del consumidor está el formulario cargado, y si no, en OMIC resuelve.